de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo una rutina de ejercicio para tonificar los glúteos y las caderas. Así que sin más nada que decirles por aquí por la intro, vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es desplantes en reversa, así que vamos a posicionarnos y empezamos. Empiezo siempre con la pierna derecha. Uno, son 10 en cada pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedamos en un descanso activo. El próximo ejercicio es sentadillas fondo. Es decir, una sentadilla normal pero bajando lo más que podamos. Nos posicionamos y hacemos 15 repeticiones. 1, 2, apretamos cuando lleguemos arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El próximo ejercicio es aquí en el suelo, así que vamos a hacer elevación de caderas. 20 repeticiones. Posicionémonos. Ya posicionados, vamos a empezar. 1, apreten cuando suban. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos un poquito. El siguiente ejercicio es elevación de pierna lateral. Así que nos vamos a recostar así de esta manera. Con la pierna de abajo flexionada, el brazo de arriba así flexionado y una mano aquí en la cintura. El pie de encima estirado y en punta. Vamos a hacer 15 repeticiones con cada pierna. Empiezo como siempre con la derecha. Así que vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aprovechando la posición, vamos a empezar con el otro ejercicio que es patada al pecho hacia acostado. Vamos a hacer también 15 repeticiones con cada pierna. Así que vamos a aprovechar a hacerlo con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerden, es muy importante el pie en punta y no pegar una pierna con la otra. Así hacemos el trabajo en el músculo. Cambiamos y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15. Cambiamos de ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos un poquito. El siguiente ejercicio es como el de levantar la pierna lateralmente, pero haciendo círculos, tanto adelante como atrás. Así que vamos a empezar primero hacia adelante, luego hacia atrás, 15 repeticiones hacia cada lado y con cada pierna. Síganme. Nos posicionamos de la misma manera, pie en punta y el movimiento es este. Primero hacia adelante y luego hacia atrás. Así que vamos a hacer 15 repeticiones. Voy contando yo, ustedes posiciónense y empiecen a mi cuenta. Y listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. Y el mismo movimiento. Adelante primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos un poquito y pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es elevación lateral de pierna, pero esta vez no es como el anterior, sino arrodillados. Les muestro. La posición sería esta y vamos a levantar la pierna de esta manera. Vamos a hacer 15 repeticiones en cada lado. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos un poquito. El siguiente ejercicio es elevación de cadera nuevamente. Así que ya saben, vamos a hacer 20 repeticiones. Nos posicionamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos un poquito y luego hacemos elevación de cadera, pero a una pierna. Ya descansados, vamos a hacer entonces la elevación de cadera con una pierna. Les muestro el movimiento. Dejamos una de las piernas apoyadas y la otra la vamos a subir de esta manera. Luego subimos, pero con una pierna. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada lado. Empecemos, yo voy a empezar como siempre con la pierna derecha. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Cambiamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos un poquito. Los últimos ejercicios son ya todos de pie, porque son puras sentadillas. Así que prepárense, vamos a hacer la primera, que es sentadilla con pulso. Y para esto vamos a hacer 20 repeticiones. Nos posicionamos y la sentadilla con pulso es de la siguiente manera. Nos colocamos así y solo vamos a hacer esto, sin terminar de estirar las piernas. Así que vamos a empezar. Ok, ahora sí, vamos a posicionarnos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tomamos un descanso activo. El siguiente ejercicio es empujar y aguantar. Es una sentadilla abierta, aguantándola, y vamos a hacer este movimiento. Vamos a contar 10 a cada lado, o lo que es lo mismo, 20 repeticiones. Hagámoslo. Nos posicionamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tomamos un descanso activo. El siguiente ejercicio es sentadillas normales. Así que nos posicionamos y empezamos. Son 20 repeticiones. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tomamos un descanso activo. Y el último ejercicio del día de hoy es sentadilla con pulso nuevamente. Vamos a hacer de nuevo 20 repeticiones, así que prepárense. Ya posicionados, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansito. Traten de que cuando hagan la sentadilla con pulso les pegue durísimo aquí atrás. Así que si no les pega es porque tienen que bajar más. Pues vale, este fue el último ejercicio. Vamos a hacer un poquitito de estiramiento para las piernas y terminamos. Llevamos el pie adelante, cogemos la punta del pie y aguantamos 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La rodilla al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El piecito atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos fueron los
últimos ejercicios de la rutina del día de hoy. Espero les haya gustado. Que me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Ya saben que esta es la última rutina de ejercicio de este año, de este último domingo del año. Ya saben, para el próximo año que viene enero y que nos vamos a echar la hartazón del 31 y primero, déjenme en los comentarios si quieren dos días o algún día más extra durante el mes de enero de rutinas de ejercicio. Yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Saben que estoy súper emocionada de hacerle videos a ustedes y más si es de rutinas de ejercicio. Así que sin más nada que decirles, solo les pido que le den al botoncito me gusta si les ha gustado este video, que se suscriban si son nuevos por aquí por mi canal, o si son viejos y todavía no están suscritos, les pido que por favor se suscriban. Les mando un besote enorme y hasta la próxima. ¡Muah!